antes que tres bandas de música o cuatro bandas de música o una escena, no solo es música, hay muchas más cosas que lo rodean. Y entonces, aquí vamos a hablar un poco de cómo se generó, cómo nos salen los problemas que hemos tenido siempre, las puertas abiertas y cerradas, que queremos abrirlas, que no queremos que nos abran, un poco de todo, no sé, como bueno, la presentación aquí de toda la banda. Primero que nada, sí quería disculpar a Diego Hernández, que ha tenido un problema que no ha podido solucionar y no ha podido cubrir. Me pidió que te pidiera disculpas de parte de él. Y bueno, porque estamos aquí, vamos a tratar de solventar esto lo mejor posible. Y bueno, les voy a presentar a la gente que está aquí. Aquí está este señor Marquito Flaco. Aquí a mi izquierda tengo a Osvaldo Hernández, más conocido como los dos famosos. Aquí estoy viendo este grupo secuestrado, que se olvidó de visita de Lanzarote. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Mucho Más Que Rock and Roll. Acabamos de ver la presentación de la charla coloquio celebrada el pasado 19 de este mes de enero de 2024 en la Casa Social y Cultural La Casa Verde en Firgas, en Gran Canaria, donde se celebra la exposición de 40 años de punk en la Gran Canaria, donde participaron las bandas y participan, ya que desde el día 12 hasta el 31 de este mes estará la exposición abierta para su visita, en, como bien decíamos, en la Casa Verde en Firgas, en Gran Canaria. Malformaciones congénitas, En Represión 24 Horas y también Subresiduos. Estas tres bandas han hecho un resumen de su historia musical en Gran Canaria a base de carteles, fotos, fanzines, como fueron el Muévete Capullo, Datana y el Jornada de Lucha. Incluso Juanjo de Subresiduo llegó a ser otro también, pero ahora mismo, oiga, que no recuerdo yo ese nombre, y tampoco tenía ninguna copia de ese fanzine también de la isla de Gran Canaria de finales de los 80, creo recordar. Pues toda esta exposición, que aún se puede visitar hasta el día 31, estuvimos el día 19 en esa mesa donde encontrábamos a Marquitos, de batería de Represión 24 Horas, a Yalo, guitarra de Malformaciones Congénitas, a Salva Díaz, de Gran Canaria, lo conocerán por su programa de Noise Hour que realizaba también en su isla de Gran Canaria, así como en diferentes presentaciones de conciertos y festivales en Canarias y fuera también de las islas.
aquí el presente, que también estaba allí, en un momento dado, bueno, pues casi sustituyendo a Diego Hernández, que finalmente no pudo estar presente en esa mesa, en esa charla, coloquio, y finalmente pues Juanjo, guitarra de Subresiduos, una charla, coloquio, donde se habló un poco pues de la historia del punk y del rock y del hardcore en Gran Canaria, principalmente de la época de los fanzines, el cómo se hacían, el cómo se distribuían, al igual que la música, algo tan fácil y sencillo a golpe de ratón en el día de hoy, pero que allá por los 90 era bastante más complicado, dependías de correos sobre todo para el envío de cartas y de recepción de material sonoro, aunque en este caso seguimos dependiendo, si lo queremos en formato físico, desde otros puntos del mundo mundial hasta las Islas Canarias, siempre que aduana no haga de las suyas y te quedes sin nada, como ya ha pasado en otras ocasiones. Pues ese 19 de enero las bandas hicieron un acústico, bueno, el sonido no es todo lo bueno que podíamos querer, pero es lo que tenemos y lo que nos pasaban desde Firga TV, Abel, que es el responsable de esa página, de ese Facebook, Firga TV, donde puedes ver, además en su canal de YouTube, todo el bruto, digamos, de estas actuaciones y de la mesa y el posterior debate que se generó en esa charla, coloquio, como así propiamente se llama. Se llamó. Bueno, pues vamos a quedarnos con Represión 24 Horas, aunque en este caso simplemente el mexicano es el que se puso al frente, igual recordando sus épocas más cantautores, pero que lo hizo bastante bien, se oye con un sonido bastante aceptable. Vamos a escuchar uno de esos temas íntegros, es lo que tenemos, es como se escucha, pero te dará la oportunidad de que, si no estuviste allí, vivirlo de la misma manera que es lo que vivimos quienes estuvimos ese 19 de enero en la Casa Verde de Firga. Los gritos dentro de esta toda la ciudad.
Las tres bandas presentaron algunos de sus temas en formato acústico, saliendo de esa zona de confort que es el eléctrico, donde da mucho más juego, pero que, oiga, que dentro de la parte acústica tampoco sonó nada mal, a pesar del espacio había un eco tremendo y, bueno, la cámara también estaba situada al lado justo de la zona del amplificador de guitarra, aunque también tenía algo de eléctrico. Y eso hizo, bueno, pues que en algún momento dado las voces estuvieran más apagadas y la guitarra tuviera más presencia, como fue el caso de Subresiduos. Desde aquí, mil disculpas, no poder poner el audio de ellos, ya que ni el vídeo, evidentemente, porque el sonido no se aprecia absolutamente nada, pero que, como decías anteriormente, te emplazamos a la página de Firgas.tv, donde ahí sí lo puedes escuchar y deleitarte con cada tema que hizo la banda Subresiduos. Nosotros nos vamos a quedar con Malformaciones Congénitas, con un audio, como bien decíamos, igual que el mexicano en representación de Represión 24 horas, nunca mejor dicho, pues con ese sonido de una sala de exposiciones donde el eco bastante pronunciado, pero que, oiga, que intentamos reducirlo al máximo posible, y esto es lo que nos quedó de esa actuación, un tema, por supuesto, de Malformaciones Congénitas en acústico. No nos vamos a quedar sin ver a Subresiduos en mucho más que rock and roll en una exposición organizada por estas tres bandas de las Islas Canarias, concretamente de Gran Canaria o de Gran Canalla, como rezaba en el cartel anunciador de esta exposición, que desde el día 12 hasta el 31 de enero está en activo, que puedes visitar sin ningún tipo de problemas en la Casa Verde de Firgas en Gran Canaria. Además, te das un paseo por el campo que siempre viene agradable, y abandonar la ciudad, todo ese humo como aquí, que se queda flotando en el aire. Vamos a ver a Subresiduos, pero en su actuación en el Rock and Book desde hace ya algunos años. De ello hay bastantes cambios en la formación que vamos a ver a continuación.
pero es lo que tenemos y es con lo que nos vamos a quedar escuchando, porque no íbamos a dejar fuera a su residuo dentro de esta exposición, ya que se lo han currado que mínimo de al menos poner uno de sus temas, aunque sea en directo, que precisamente es el mismo tema que tocaron ellos allí, pero en acústico, aquí en eléctrico, en el Rock and Book. La muerte es solución. Muchas gracias. Salud y buenos alimentos.
Y como nos sobra tiempo, porque todavía nos queda un ratito para terminar mucho más que rock and roll, nos vamos a quedar en Lanzarote, en San Bartolomé, donde hace algunos meses, el pasado año ya, sin ir más lejos, estuvieron actuando Las Ratas Tenso y Distortion. Distortion en representación de la isla de Lanzarote, donde se marcaron un directazo digno de ver. Y si no lo viste, vas a tener la oportunidad de verlo ahora en directo, con grabación en directo. Bueno, el sonido es mucho más aceptable en esta ocasión, salido directamente desde la mesa de sonido, para que lo disfrutes, al igual que lo disfrutamos toda la gente que se reunió esa noche en San Bartolomé para ver a Las Ratas Tenso y Distortion. Las Ratas ya las pusimos hace unas semanas. Dale ahí un paseíto a www.sancocho.com y búscate Las Ratas y ves a ver ahí pues un tema de ese directo también de ellos en esta, en este pueblo de Lanzarote llamado San Bartolomé. Y que me dejo de hablar y nos quedamos con Distortion. No lo sé, no entiendo a los demás. Aunque lo intenten, aunque me ayuden, yo no sé reaccionar. No sé qué hacer, no puedo. No sé qué hacer, muerto por dentro. No sé lo que puedo hacer. No me puedo expresar, lo veo oscuro. Estoy rindiendo. No veo nada. No tengo aliento. Me siento mal. Voy a explotar. No sé lo que hacer. No puedo. No sé lo que hacer. Muerto por Andrea. Por dentro, sé que depende de mí.
que se viene, ¿no? ¿O no? ¿No saben lo que se viene o qué? Ha llegado el momento. Vamos a despejar un momento la zona, coño. Ha llegado el momento del buen pogo. Venga, venga, aquí van todos de metalero, pero después nadie hace un pogo. Son todos unos falsos. Venga, hagan un hueco ahí, venga. ¿No hacen hueco? ¿Quién hace un huequito ahí? ¿La gente? Ha llegado el momento del pogo, ¡vamos! Te lo toco para ti, Mario. Para ti, Mario, para ti. Por cierto, con Distortion, una buena gira que se hicieron antes de recalar en Lanzarote. Creo que, si no recuerdo mal, eran de sus últimas fechas antes de terminar la gira, que lo llevó por diferentes puntos geográficos de la España peninsular. Bueno, cerramos. Mucho más que rock and roll. Nos hacemos con Tenso. Primera vez que actuaban en Lanzarote, dejaron un muy buen sabor de boca. La gente tenía ganas de verlos por aquí. Nos defraudaron, tocaron casi unos 45 minutos, una hora aproximada de concierto, con temas pim, pam, pim, pam, uno detrás del otro. Y bueno, pues este es el último tema que va a sonar hoy en Mucho Más Que Rock and Roll, con ellos cerrando Tenso. Hasta la próxima semana. Espero hayan disfrutado de ese breve repaso que hemos realizado por la exposición 40 años de punk en la Gran Canaria. Y claro que sí, evidentemente, otra manera de terminar el programa de esta semana es con más punk, aunque sea desde la isla de Tenerife, como bien decimos, con Tenso. Gente, nos vemos, nos oímos la próxima semana aquí en Mucho Más Que Rock and Roll. Hey. No, 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 no,